Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Cuando son las 8 y un minuto en España, en ese hemisferio en el que estáis vosotros, y las 4 y un minuto de la tarde por aquí, por Paraguay, bienvenidos a una edición más de El Blog de The Punisher Recauchutado. Hoy vamos a dedicar el programa a un inventito que por algún extraño motivo se nos había escapado hasta ahora. Es el Famicom Disk System, esa manera más barata de tener juegos de NES que se les ocurrió a los japoneses y que no trasladaron a ningún otro sitio que no fuera Japón. Tiene muchísimas exclusivas que iremos viendo por aquí, juegos que salieron antes en el cacharro, juegos que salieron después pero un poco mejorados y ese tipo de cosas. Así que nos espera una tardecita, noche bastante interesante. Ahí está Chesa, es por el chat. ¿Qué tal? Está comentando que ha estado viendo antes la peli de Tetris. Mola mucho esa película. Yo no sé qué tan fiel a la realidad es, pero por lo menos es muy entretenida. Da gusto verla. Y a ver quién más tenemos por aquí. Bueno, Chesa es el único que ha dicho algo, pero en realidad tenemos 4 espectadores, así que hola a todos, a todos los silenciosos ninjas que están viendo el programa, pero que nunca dicen hola, ¿qué tal? Saludos también. Lo dicho, vamos a por la pantalla, nuestra querida pantalla principal. Ahí vamos. Me he ido de un lado a otro y esta tiene la cámara girada. ¿Por qué esta tiene la cámara girada y esta no? Mira qué cosa más curiosa, Qué cosa más curiosa. A ver, me voy a entretener. Ah, no, y esta de todas maneras no es el background que toca. Así que aquí estamos. Y esta cámara está bien. ¿Qué cosa rara? Bueno, ya investigaré la otra cámara a ver por qué esa está girada y la otra no. Ahí tenemos nuestro loguito en la esquina y ahí vamos viendo. ¡Oh! ¡399 seguidores! ¡Ya! ¡Wow! Uno para los 400. Buenas, Jimmy Drive por aquí. Nos Artia, ya va hablando alguna gente más. Hace multivac. Oye, sois todos, estáis hablando todos. Mago Naranja, venga. Saluditos a todos. Ahí está nuestra... Desde las sombras más oscuras, Meoni Paco, Gowain. Hombre, así me gusta, que digáis un hola por lo menos. Venga, el Retro Paper anunciado José Luis, ya sabéis, va a ser mañana por la tarde a las 5:30, así que bueno, aquí hay uno que le toca o comer pronto o comer un poco más tarde. Pero vaya, por lo menos no voy a llegar tarde, os prometo que no voy a llegar tarde mañana. Venga, vamos a ver qué es lo primero que nos aparece por aquí. Vamos a despausar este emulador. ¡Feliz año, Gabri G79! ¡Feliz año a todo, por supuesto! Estamos ya... Me parece, ya es... No sé, tampoco es tarde. Gracias por hacer Retro Paper el sábado por la tarde, dice a 37927. La verdad es que es por el máster de José Luis, así que creo que va a ser una buena temporada esa hora. Bueno, vamos allá. Este primer juego se llama I Senshi Nicole y es de Konami. No salió nada más, creo. Sí, así mismo, según Chesades, a partir del... Según Larry David, a partir del 3 de enero ya no se puede felicitar el año. ¡Qué grande Larry David! A ver si hace de una maldita vez la próxima temporada. Estos son algo coñacito, depende de qué juegos, porque hay que dar la vuelta al disco. Pero no con todos, hay juegos, los juegos más viejos caben en una sola cara de disco, entonces no hay que hacer. Entonces en el emulador hay que sacar el disco, darle la vuelta y volverlo a meter. Ahí está.
Sí, eran de doble cara, pero no todos los juegos usaban, así que... Oh, Gowain tiene una Twin. Gabriel GP79 se ha suscrito. Muchísimas gracias. Bueno. Hay que apuntar que el procesador de sonido de la... De Famicom Disk System es un poco distinto al de la NES. Encerrado. Disparando. Gracias. Más allá del manquismo habitual, es que no he jugado nunca a este. No había tenido contacto con la Famicom Disk System hasta que me puse a preparar el programa, así que bueno. Los que son exclusivos. Chesai quiere juegos con música Viper. ¿Qué me ha pasado? Me he muerto porque me he caído abajo. Eso sí, la mayoría de los juegos se puede grabar partida, lo cual es maravilloso, porque no era nada habitual en la NES normal. Sí, es muy parecido al Alien Síndrome. Bien apuntáis. A la parrilla. Se salió un NES. Bueno, yo lo que pasa es que aquí tengo cargados solo juegos americanos de NES y voy cargando de a poco los japoneses. Pero no está mal el jueguecito. Son un poquito feos, nada más los enemigos. Mírate esa cosa, ese robotejo que va caminando por el otro lado, pero... Bienvenido, Jimmy Drive. Sí, pues, si tienes que esperar a que publique cosas en el blog, macho, con lo abandonado que lo tengo, abandonado, no inactivo, ¿eh? Yo siempre, lo que pasa es que no tengo tiempo ya de escribir. Venga, vamos a por el segundo juego. Esto es de una distribuidora cuyo nombre... denota una cierta ligereza en sus tramas y su tipo de juego. La compañía se llama Super Cerdo. Ahí está. Vamos a ver qué nos trae Super Cerdo.
Sí, como el 99% de los blogs. Yo algo sí os voy a decir comparando. Marco empezó mucho más tarde y tiene mucho menos artículos que yo. Vamos a sacar disquet, damos la vuelta y ponemos cara B. Super Cerdo se llama Aki no Tsusaka no Fujini no Kabe. No cabe. ¿Y qué es esto? Un Arkanoid en 3D. En el que yo creo que vamos a ir sacando, destapando mozas. Con una música que parece un poco un paso doble. ¿Verdad que es un poco pasodoblesca la música? Aquí ya me matan, quedando bola. Ahora vamos con uno de los juegazos por excelencia del Famicom Disk System, que ya veréis es un poco distinta a la versión de NES. El Akumajo Drácula o Castlevania. Suena mejor. Usaban ese canal extra las músicas. Y luego cuando se pasó a NES se simplificó las músicas. Nadie dice que sean malas las de NES, pero a mí estas me suenan mejor. Además se puede grabar la partida. Si hay un juego que tenía todos los números de caber, de no entrar en una cara, era este. Y mira dónde empieza, además. No, pero no es que empiece aquí, es que me habrá grabado la partida otra vez ya. No. Thank you.
manquea. Ese soy yo. Venga. Ya sabéis, aquí uno es malo y punto. Aquí tenemos una versión especial de Super Mario que apareció en FDS, que estaba tuneada, bueno, dedicada a un programa de televisión que se llamaba All Night Nippon. Y es el All Night Nippon Super Mario Bros. Es un poco distinto, ya veréis. Es oscuro. Es la noche, porque es all night. ¿Veis que llevan gafas de sol los enemigos? Voy a tener una música más sombría, ¿verdad? Sal los valencianos, porque dice que salen los valencianos. Y deben ser los personajes del programa. Es versión oficial, no es ningún hack. Autohack, sí. Así mismo. La banderita es distinta también. Quería saber si hay enemigos distintos. Mario Bros. He nacido. Ahí están las tortugas habituales. ¿Por qué? Porque juego mal al Mario. Mira, mira, ahí están, en vez de las... Es un cachondo, ¿eh? Pachim, pachim, pachim. ¡Ah! Bueno, ahí ya veis este All Night Nippon Super Mario Bros. Aquí vamos con otra... con otro de esos juegazos de Konami. El Almana no Kiseki. El Kato y no sé qué. Almana. ¡Abre, Manuel, que llueve!
Disco, disco, disco. Corta un poco el rollo. Esto del cambio de disco, la verdad, pero bueno. No hicieron ninguna disquetera extra. Bueno, pero disquetera esta, ¿para qué te iba a servir, verdad? Igual ibas a tener que dar la vuelta al disquete. Indiana Jones, joder, la cosa saltarina esa. Indievania, ¿verdad? Es absolutamente castelvánico este. Oh. Bionic Comando, Bionic Indie Comandos también es. Pues molón, ¿eh? Es muy, muy buena. No era ahí. Nada mal, ¿eh? Bueno, este es. Se dio un fenómeno un poco curioso con este cacharro. Y es que se adaptaron unos cuantos juegos que eran de ordenadores occidentales a Japón y fueron exclusivas de Nintendo, de Famicom Disk System en este caso. Aquí tenemos el primero que vamos a ver, que es nada más y nada menos que el famoso Little Computer People de Activision, esa especie de Sims prehistórico, que aquí se adoptó y se llamó Apple Town Story, y está convertido nada más y nada menos que por Squaresoft. Juego poco extraño para adaptar a consola. Me parece que está cargando.
¿Estás cargando? ¿O no estás cargando? O había que darle antes. A ver, vamos a resetear. El otro día, el miércoles, iba todo con un lag. Me olvidé contaros. Era muy curioso porque era... Era una cosa muy, muy destacable. Es distinto ahora esta intro. El gato no había dicho antes nada. ¡Coñazo! ¡Hello! ¿Y ahí? ¿Qué? ¿Hay que darle la vuelta al disco ahí? No, no sé. Bueno, parece que este no tira. Venga, vamos al siguiente. Vamos a un matamarcianos de Jaleco, que pertenece a una serie de juegos que se llaman Big Challenge. Y aquí hemos separado tres, que son... El primero es el Big Challenge Dogfight Spirit. Luego viene Big Challenge Gunfighter. Y luego Big Challenge Jodou Shinsoken. Que son... muy distintos todos. Este viene a ser un Tiger Ellie, más o menos. Por cierto, qué maja es la conversión del Tiger Ellie de NES. Esto es un poco simplón, como podéis ver, por no decirlo de otra manera. Música de Earth Defense Force, manera de reciclar. Podéis ver, no es gran cosa. Recicle de japonés, además. El sonido de la explosión es un poco exagerado, se come excesivamente la música. Pero no tanto como en esas conversiones de Quicksilver que vimos el miércoles. FAPC, Dios mío. Ah, se me cansa el dedo. Mira, tiene batería. Joder, qué enemigo más variado, ¿eh? ¡Qué scroll más rápido ahora! Mérito tiene, aunque sea feo de cojones. Es
Suena como a fase bono o algo así. Estoy dejando el dedo ya aquí. Bueno, lo dejaremos por pasable. Vamos a por el siguiente. Este es el Big Challenge Gunfighter. Este más bonito. Más bonito. Saluditos a todos los que estáis por aquí. Gracias a todos los que seguís el canal, a los que os suscribís, a los que os suscribís en YouTube, etcétera, etcétera. A cambiar de cara. El poder del disquete. ¡Disquete Power! Igual les falla algo a todos estos juegos. Todo muy acelerado. Oh, está Gabri, está viendo el directo con las Quest 3. ¿Habéis visto el emulador ese de Nintendo que, o sea, ya existe hace rato, pero ahora sacó una nueva versión con muchísimas cosas y se está llenando de videos en YouTube? Uno que deja ver los juegos en 3D. Ahí hay un pincho, yo no lo estaba viendo. Bueno, y vamos a ver el último, que sería algo así como la versión buena de Luchimata, porque es un juego de judo. ¿Qué música más de Feria Pueblo? J.J. Jameson, sí, se parecía. Esas inspiraciones de los grafistas, ¿ves? Uchimata. Y, por supuesto, no tengo ni la más remota idea cómo hacer las llaves.
Él lo ha tirado. Venga, que te saco, que te saco, que te saco. Te he sacado. ¡Ja, ja! La música no pega para nada, pero para nada. Aquí tenemos otro de Konami. A ver, claro que tengo pantalla, por supuesto. A ver. Este se me había olvidado poner la pantallita. Un plataformero. Se llama Bio Miracle Bokute Upa. Upa, upa. Corazoncito, carga el corazoncito. Uno de los personajes del parodio, exacto. Los japoneses son los únicos que se enteran de todo siempre. Es como el hijo del tío de la vara, ¿eh? Más o menos. Los juegos de Konami son los que mejor suenan. Solo que digo yo, que los juegos de Famicom Disk no le podían meter esos extras que normalmente le metían los cartuchos. Esos chips extras para el sonido y todo eso. O sea, esto era hecho a NES bruto. ¡Cabrón! Claro, sí, aprovechaban el canal extra. Pues está muy bien este. ¿Qué queréis que os diga? ¿Verdad que sí? Methodologic, ahí el amigo Speedy dice que también le ha entrado ganas de jugar. Uy, es que mola. Es original encima.
Watcha Ewa Chain. Sí, es un feel good game. Y ahora vamos a nuestros amigos, la compañía Super Cerdo, que viene con el segundo juego de la noche, el Bishou Sexy Derby. El juego era Bio Miracle Bokute Upa. Este está traducido y todo. Alguien se molestó en hacer una traducción de esto. A eso llamo yo perder el tiempo. ¡Es un juego de carrera de caballos, señores! De carrera de caballos cerdas. Joder con la música, ella coñazo. De encima te insulta. Suficiente, no hace falta ver más de esto. Dios mío, los juegos del super cerdo. Vaya tela. Vaya tela marinera, señores. Bueno, aquí tenemos otra de esas adaptaciones de juegos europeos, americanos. Si ese sonido suena a sampler, mal puesto. Aquí tenemos el Dandy, ¿os acordáis del Dandy? Dandy fue el primer juego al estilo Gauntlet que se sacó. Luego vendría Gauntlet, luego se adaptó Dandy, se ramaqueó a los ordenadores de 8 bits. Y creo que de ahí viene un poco esta versión, aunque es completamente distinta otra vez que el juego original. Esta la hizo Pony Canyon, el juego es de Electric Dreams, o sea de Activision. Puede ser de compile que está apuntando aquí. Mira, mío, Spidey. Cara B, ya voy. No se parece nada a ninguna versión de Druid de esto. Mira la melena del fulano cuando se ve costado. ¿Para qué licencias un juego si luego haces otro? O sea, no sé. Una cosa es adaptarlo para el mercado japonés, otra es cambiar todo. Ya vendrán los juegos de Ultimate. Imaginaos, el juego original son Gauntlet y va y lo transforman en el típico JRPG a lo Golbelius. No me extrañaría que fuera de compile a todo eso, porque al fin y al cabo el Golbelius era de compile. Mm.
subida de nivel. Bueno, ahora estamos un poco más gauleteados al entrar aquí. Otro que os pueda sonar de que estaba, pero en realidad no lo estaba, es el Dig Dug. Que salió directamente el Dig Dug 2 en NES. El primero, al parecer, solo está para Famicom Disk System. Pero vaya, es que es un poco igual. Eso sí, es la máquina clavadita. Viste, es que este ni me ha hecho cambiar de cara al disco. No es necesario. Se ha escapado. Vamos con el siguiente. Este es de Bandai. Está basado en un manga. Y alguien también se aburrió y lo tradujo al inglés. Es el Dirty Pair Project Eden. En básico porque son bastante antiguos. Uy. Maldita explosión. El traductor se ha quedado a la mitad del trabajo. Mola, está bien. Mola. A ver, otro que tengo aquí, sí. A ver qué era este. No tengo pantalla, así que puedo salir cualquier cosa. Doctor Caos.
Este está en NES también. Este está en NES. Pero igual, voy a echarle un vistacito. ¡Holi Canon! ¿Qué tal? Voy a ir buscando matamarcianos para tenerte contento. Este es un... diría un Castlevania, pero no. Es una mezcla extraña. La verdad se parece mucho al Viernes 13. Cojones, salgo de aquí. Podría haber traducido a alguien. Pues sabéis que voy a cambiar. Por algo no tenía pantalla. Quiere decir que me hubiera olvidado de él. Aquí tenemos el segundo Castlevania, que también salió para este cacharro. Y este es el que creo que suena mejor que el de NES. O el otro más o menos sonaba igual. Aquí dicen los Artia que el segundo es una castaña porque los tiempos de carga son insoportables. Lástima porque el sonido es mejor, sí, este es mejor. Pero bueno. Carga cuando se hace de noche, cuando se hace de día. Oh, Dios mío. Oh, cielos. Desde luego está tardando lo suyo aquí, ¿eh? Ya. Ya está tardando lo suyo. ¿Será que me está diciendo vuelve a girar? Vamos a probar. Si era eso. Si eso es un gracias. O es un... ¡Estás colado! A ver. No, no. Parece que he hecho bien. Estaba el fulano al que había que comprarle el objeto para entrar en el castillo. A cargar. Espere. Thank you.
Sí, mola mucho más la música. Definitivamente. Oye, pues, ha sido soportable la carga. A ver, no está mal el Simon Quest. Sí, es verdad, le tiene un poco de fobia a la peña. ¡Ay, manco, 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 manco! Otra vez, Mancovania. Vamos a ver el último de esta primera parte del programa, también adaptado de un juego que tuvo mucho éxito, más en Japón, por lo visto, que en el país de origen, y es otro juego al estilo Gauntlet, comercializado, si mal no recuerdo, por Firebird, que es el Druid. Aquí lo adoptó Jaleco. Es bastante bonito, las cosas como son. Mira, está más bonito, casi parece, no sé, no la versión de Amiga, pero... El de Atari, que este, pero no está mal, ¿eh? No es muy feo. Ah, este te gusta más, está más consolidado, está bien. Hay menos enemigos.
cuando llevamos 1 hora y 4 minutos. Sí, en el otro está repleto de enemigos. Lo dicho, cuando llegamos 1 hora y 4 minutos, llega el momento de nuestra pausa musical de una vez al mes, más o menos. Vamos con nuestro Music On de hoy. ¿Qué música nos deparará este Music On? Ahí tenéis el Megamix de International Karate Plus. Música original del señor Rob Kubar, que a su vez remezcló a su propia música que había hecho para el primer International Karate. Una práctica bastante habitual de Rob Kubar. Y se marcó unos mods y unas sits de más de 6 minutos. Así que bueno, vamos a tener karate para rato. Pero la música es una alucinada. Aquí tenéis la primera, que es la versión de Commodore 64.
volando por el fondo del mundo. Pajaritos, arañas, un Pac-Man, un gusano que salía. Eso era muy típico del programador, que era nada más y nada menos que el señor Archer MacLean, el creador de Drop Zone y de el 3D Pool, que siempre le gustaba poner este tipo de chorradas. Por lo menos, nos vamos a escuchar la versión de Atari ST, que empieza un poco flojita, pero luego se anima, ya veréis. El señor Uncle Art, a.k.a. o sea, de Dave Lowe, que filma unas cuantas versiones de esta música. Thank you.
pantalones de los enemigos. Man.
Esta versión de Rock Cuber es gloriosa también. También en Amstrad y en Spectrum 128K. Como bien menciona aquí el señor Spidey, en el primer International de Karate en MSX es completamente distinto también. Y en Atari ST tiene una versionaza de la hostia. Es un juego precioso. Que no recuerdo, ahora no recuerdo si es de Novotrade o de Andromeda Software. A nivel gráfico es una chulada.
más o menos. Con los gráficos más grandotes, eso sí, menos espacio para moverse. Salvando la música original, que es la de Commodore 64, yo ordeno estos videos para los que son, a mi criterio, de las peores a las mejores versiones. Así que si sacamos la de Commodore 64, que obviamente tenía que empezar el video con esa, las cosas van en ascendente. Adelanto, la mejor versión no es la de Amiga. Aquí ya entra la de Amiga. OCD32, tanto monta, monta tanto. Pues ni siquiera tenía audio digital grabado en el disco. Era la de Amiga volcada tal cual en el disco. We'll be right back.
es la de Game Boy Advance, para que podáis comparar, es exactamente igual en realidad. Pero con fondos que son digitalizados, tienen mayor resolución, los gráficos más colores, pero usan la misma música. Ahí viene este remix de International de Karate Plus. De paso vamos recordando todas las versiones de fondo.
Bueno, pues ese ha sido el Music Con de hoy con el International Karate Plus. Venga, vamos a seguir con nuestro querido Famicom Disk System. Y aquí viene uno que nos recuerda a alguien a quien hay que llamarle de cuando en cuando. Es de Kenko y es el Electrician, o sea, fue el electricista. Vamos a ver qué es esto. Suena a rancio. Rancio de NES. Rancio viejo. Los que os habéis ido porque la música era un coñazo, ¡volved! ¡Ya estamos aquí de nuevo! A ver, algo habrá que hacer aquí. ¡Uy! ¡Me morí! ¡Estoy muriéndome! Seguro, pues sabía. Bueno, a ver qué hay que hacer aquí. Ahí, ya. Pintando. Borrando, mira qué bien. Ah, hostia. Arcade simplón de los de antes. Pero bueno, no está mal. Mira, el primer piso ya tiene luz. Está chulo, me gusta. Simple, pero... Un puñetero ladrón, mira, mira, mira. Sanos. Ah, no, bueno, no ha pasado nada. Y señores, pasé.
¡Me mola! ¡Me mola! ¡Yeah! Me estaban robando hilo de cobre. ¡Hombre! Pues como aquí en Asunción. Que se pasan robando el hilo de las... ¡Oh, mira! Joder. Que hay que hacer otras cosas. ¿Qué hay que hacer en esta fase? Reforza, ¿qué hay que hacer aquí? Una casa para hacer la conexión eléctrica. Ahí. ¡Cobre cae! Muy buena esa. Oye, está bien. Está bien. Aquí tenemos un furbo de Konami. Que es el Exciting Soccer. También hubo un Exciting Basket, que no era nada más que el Double Dribble. Está bien eso. Evidentemente aquí no hemos pagado licencia de nada. Está bien. Wait. No cargues más, ¿eh? Enséñame juego, por favor. ¡Eh! Uy, estoy jugando dos jugadores, vaya. Con razón le he metido gol. Ya me parecía raro. Ya me parecía raro. Aquí tenemos un juego de coches. Bastante chulito, es el 3D Hot Rally, que es de Nintendo. Y hasta donde sé, yo no salió de ningún otro lado que no fuera la Famicom Disk System. Te corta el rollo un poquito, ¿verdad? Esto, ¿eh? Cambia la cara al disco.
pena ese parpadeo en el marcador. No es el Rad Racer 2, pero está bastante bien. ¿Censurado FDS? ¿Por qué? Este bot. Ya hemos pegado un brinquito. ¡Me estoy picando! Espero que no haya nadie con problema de epilepsia fotosensible con esta fase.
Bueno, ya. Ya. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Dos jueguicos de HAL, ahora a continuación. Vamos por el Firebomb. Los juegos de este cacharro habrán ido desde el 86, por ahí, hasta el 90. Me ha picado el juego de coches, me ha picado mucho. ¡Qué feo! El Wonder Boy comunista. Parece que lleve una jeringuilla. Quiero irme ya de esta ciudad. Ahí. Joder, ¿se termina el pueblo o no? Encima en todos los sitios que entro ya no hay nada para vender ya. Ahí. Si hemos dado con el loading, vamos bien. Joder, ahora ha disparado láser. ¿Qué es esto, por favor? Cosa más infame para ser de jaleco. Y es del 90 encima. O sea, por amor de Dios. Y cada vez que... ¡Ay, no, no! Horrendo, horrendo, horrendo. Venga, a ver si esto... Con un matamarcianos... El Gulf Force. De HAL también. Fatal, fatal, ¿verdad? Cargando, moving, espérate, que ya voy. Thank you.
como si fuera un juego de compile, pero de bajo presupuesto. Parece un Power Strike. Al este, pero mal. ¿Destruir lo que es destruir? No hay un puñetero ítem aquí. Mira, me van rompiendo la nave a cachitos. Y ahora, bueno, este es curioso porque salió la segunda parte, pero la primera parte que había salido en MSX, por ejemplo, no salió en cartucho. O por lo menos eso creo. Puedo meter la pata. O sea, aquí yo meto mucho la pata. Aquí está el Goonies 1. De Konami. Tiene ratones. Está certificado para Mai. Encantador como todos los Goonies. ¡Qué mancada más mancada! Echo is turning.
ratonismo implícito del juego. No está mal, simplón, pero como la base del juego es muy divertida, entonces bueno, el juego mola. Otro que yo no sabía ni siquiera que existía en Nintendo, yo lo había jugado toda la vida en Game Gear, pero tuvo una versión para disco, es el Halley Wars de Taito. Marciano, Canon. Cambiemos de cara. Insertemos la cara. Super mata marciano, pero entretenido. Señores, hemos llegado a los 400 seguidores. ¡Olé! Pero no digo nada, pero lo digo todo. Solo quiero que prestéis atención a la cantidad de suscritos que tenemos. De 409. Así que no sé, bueno, alguno más. De cuando en cuando, ¿verdad? Ahora vamos a ver el juego más curioso que tiene este cacharro y al mismo tiempo el más inútil. Esto, señores, espera, voy a poner el de Mario, que mola más. Esto se llama I Am Teacher Super Mario Sweater. ¿Qué es esto? Es un simulador de ganchillo. No se conecta nada, no permite hacer el ganchillo de verdad. Solo es para practicar en la pantalla, o sea, más inútil de lo que pensaba que era. Yo pensaba que se conectaba a algo. No, 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 es absolutamente inútil. Te da instrucciones de cómo hacer un jersey de Mario, pero sin... Vamos a elegir el diseño que queremos. Una ovejita es el icono, muy, muy propio. Venga, el 5, sea lo que sea, trarinco. Longitud, centímetros, las medidas, ya me vale. Me vale con tu modelo jersey cero. Ya estás pensando.
Hola. Jersey, camiseta. No, no tengo TikTok. No tengo ni me lo instalé nunca. Ahí tenemos las medidas. La ropa. Este juego está hecho por Nintendo y en conjunción con Royal. Royal es una marca muy conocida de... Sí, de máquinas de coser. Herramienta va a traer público a Twitch. Bueno, probaremos. No, no tengo muy claro cuál sería mi contenido ahí. Puedo hacer pachín pachín, pero... Atención, las medidas. Sí, podría hacer mis Bitstory, pero pues que llevan montajito esos. Esos hago uno por mes. Y lleva lo suyo. ¿Habrá TikTokers retro? Supongo, hay TikTokers de todo en realidad. Joder. No sé qué nariz de... Bueno, era como curiosidad, yo no sé si habrá algún video de gameplay de esto por algún lado, pero vaya tela, sacaron dos, así que ni siquiera el único. Alucinad. Aquí hay uno curioso también de Nintendo, que es una versión especial del primer Mario Bros. Tiene más niveles que la versión de NES. Y alguna que otra diferencia en jugabilidad. Se llama Catequita Mario Bros. Patrocinado por una marca de comida, por lo que vemos. A ver, vamos a atender al teléfono. Tengo el presentimiento que la catequica esta no funciona, ¿verdad? Parece que no. Parece que no. Ah, este mola muchísimo. Este mola muchísimo. ¿Tu cuenta de TikTok es? Este se llama Air Food. Yasai no kuni no anshi senshi. Así. El protagonista es un tomate. Ya veréis, vais a flipar con este. ¿Qué sus parece esto? Muy raro es. Se mueve un poco como el Crazy Climber. Thank you.
Te encanta y te repugna a la vez, sí, ¿verdad? Cuando dejo marcas, huellas en el suelo, no sé exactamente a qué vienen ni por qué. Es muy raro, es muy raro. Hombre, ahora tengo un llevo zapatillas. Rarísimo. En fin, cosa extraña, extraña, pero muy extraña. Aquí otro de los raros, que también viene de Europa, y hasta hace nada no sabía ni que existía, y este fue el que realmente me hice a preguntar, ¿qué narices es eso del Famicom Disk System? ¿Y por qué salió esto en Famicom Disk System? Sí, señores, el Nylor. De Rare, yeah. Pero es de Jaleco, yo no sé exactamente qué lo habría programado. Es igual pero distinto. Campestre. Empieza el campo, no sabemos por qué. En vez de empezar en el castillo, podría ser una segunda parte, tranquilamente, ¿verdad? Tiene colores de juego como de 64 esto. Se usa el control direccional aquí. Qué cabrón es que me maten a medio convertirme, ¿eh? Ahora sal de aquí, Raúl. O no podría ser peor. ¿Y ahora? No termino de entender.
Bueno, ahí tenéis Nailor. Señoras y señores. Y hablando de Castlevanias y primos hermanos, no se aprecia bien, no se aprecia muy nada bien la salida de las pantallas. Ah, pero ya hemos cambiado de juego. Este es el Tower of Babel, o The Hero of Tower of Babel, que es de Pony Canyon y es un Metroidvania también bastante aceptable. Ya cambiamos la cara, ya giramos, ya volvemos a entrar. Now loading. Qué cuchimizado el muchacho, ¿eh? ML80, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí revisando juegos de la Famicom Disk System. Mira, tiene música pausa. Babel mató un ojo Kai. No sé, parece como aburrido esto, ¿no? Algo no estoy captando. Cojones. Ahí. Que aquí hay que ir subiendo, subiendo, subiendo. Torre de Babel y tal. Oh.
Bueno, pero al ser en disco eran más baratos. Aquí tenemos uno de los bonitos de Konami. Make it Dabadaba. Daba. No, Dabada. Cantidubidubida. Sí, claro, del 87 para arriba. Este del 87 está bien. Está bastante bien. El Black Tiger. ¿Qué obsesión tenéis con el Black Tiger? Sí, claro, ya había 16 bits. Este es el del saltarincho. Oh, no tenía que hacer eso. Bueno, entretenido. Y como última adaptación de un juego europeo, este de ahora es una completa aberración. Vosotros imaginaos que alguien paga la licencia del Monty on the Run, del Monty, del topo, y cogen y sacan el topo y lo cambian por un señor con barba. Y bueno, pues todo este Monty no Doki Doki Daisaku, alias Monty on the Run, de Jaleco, que lo único que conserva es la música del Monty, desafinada. Escuchad. Es rarísimo este. Oh, ¿tienes hecha esta melodía? Me interesa. Me interesa porque estoy preparando un music on del Monty. La puedo poner en la parte de remixes y eso. Si me dejas, claro. Ah, esto era el Escape Kit. Se elegía uno u otro. En la versión de 8 bits. Pero
si esto es un Monty on the Run, yo soy Rita la cantadora, sinceramente. Solo se parece un poco a la manera de saltar, pero vaya. Que un edefesio esto, un edefesio. Ya, qué cosa más lamentable. Aleco se tendrían que haber quedado haciendo los psicopics nada más. No, esta es la versión original, es que eso. O sea, versión original de Commodore 64 no tenía esta música de Commodore. Pero suena desafinado, es rarísimo. No sé si es. A mí que los videos que he visto por ahí son igual de horrendas las músicas. Esto es lo más Monty que nos podemos encontrar. ¡Es horrendo! Horrendo, horrendo, horrendo. Es que SEO es poco. ¿Por qué? ¿Por qué le sacaron al topo y le pusieron a ese señor con barba? ¿Cuál es el sentido? Aquí vamos a ver al juego que lo empezó todo. ¿Que empezó el qué? Empezó los Crazy Castles de Kaneko. De Kemco, perdón. Aquí tenemos al Roger Rabbit Crazy Castle. Si no, este no salió en NES. En NES salió otro juego de Roger Rabbit. No sé decir si es mejor o peor. Crazy Castle, que la verdad que se parecen bastante a los Kings Valley, las cosas como son. Y ahora os voy a poner uno que yo pensaba que sinceramente no estaba en NES. Pero sí lo encontré aquí en el Famicom Disk System. Es el ping pong de Konami. El famoso ping pong de Konami. Con versión maja como todas las de Nintendo. Aunque no sé. No me funciona. Si aquí va con paddle o algo así. No, ahí.
Muy clavado de MSX, ¿eh? Sí, exactamente, este es de Nintendo. Directamente. Y hablando de cosas de Konami, y ya casi casi terminamos, nos quedan tres juegos. Vamos con el primero, Cannon Shooter. Sí, era bonito el sonido en NES. El Twin B, no el Pop and Twin B, el Twin B. El primerito. Manco, manco surca el espacio exterior. Qué manco es el mundo cuando un manco juega. No sé por qué no recomendamos los Twin Bees a nuestros hijos para sacarse la frustración de no querer comer verduras, les pegamos cuatro tiros. Y terminamos con una adaptación de recreativa que salió en Mega Drive. Yo lo odiaba, me parecía un juego lamentable, muy feo. Pero una recreativa de Taito, y bueno, y como tal tuvo versión en Famicom D-System también, es este Warner No Mori, más conocido como Warner, a secas. Que yo creo que ni la recreativa se salva, sinceramente. Venga, hazme girar de cara. No, ni eso, así.
está bastante bien. Y más si uno lo compara con la de Mega Drive. Pero es que los gráficos son muy feos de este juego. De la Rec también. No digo yo que no esté mal, que esté bien jugándola, pero es muy feo todo. Es hecho por el equipo de becarios de Taito, los gráficos. Pues con esto de un bizcocho, señoras y señores, hasta aquí ha llegado nuestra edición de viernes del blog de Punisher recauchutado. Hoy con Famicom Disk System. Esto ha sido todo por hoy. Mira, 4 minutitos para las 3 horas. Espero que os haya gustado y nos veremos como siempre la semana que viene, el miércoles. No tengo ni zorra idea de qué va a ser el programa, así que no puedo adelantar nada. Tengo que pensar este fin de semana. No que esté tarumba, bueno, un poquito también. Pero nada. Pasad muy bien este fin de semana. No os enferméis con la gripe a mansalva que hay por ahí. Y jugad a muchas cosas, a poder ser retro. Pasadlo muy bien. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego, muchachotes! Se me pierde el final del... ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Que paséis un buen fin de semana! ¡Chao, chao! ¡Olé! ¡No tengo dinero! ¡No lo tengo!